On your mark, get set. Right. Falun Dafa es un sistema avanzado de práctica de cultivación creado por el maestro Li Hongzhi. Este origina en el Dafa, o gran ley de cultivación de la escuela Buda. La cultivación en Falun Dafa es completamente diferente de las vías tradicionales de Qigong, y es diferente de las teorías y prácticas de otras escuelas de Qigong que cultivan un elixir. Esta cultiva los principios que se basan en Shen, Shan Ren, verdad, compasión, tolerancia, los cuales son la cualidad suprema del universo. El Falun de Falun Dafa evoluciona de acuerdo a la ley de movimiento del universo. La rotación del Falun está sincronizada con la rotación del universo. El Falun posee las mismas características que el universo. Este es la miniatura del universo. La rueda de la ley de la escuela Buda, el yin-yang de la escuela Tao, y todas las cosas en el mundo de las 10 direcciones están reflejadas en el Falun. Esta es la característica singular de Falun Dafa que la hace diferente de otros sistemas de cultivación. El universo está girando. La Vía Láctea está girando. Los 9 planetas están girando. El Falun también está girando. Cuando gira en sentido horario, el Falun que el maestro ha implantado en el área del abdomen inferior absorbe automáticamente la energía del universo, transforma la energía y le ayuda al practicante a cultivarse. Cuando gira en sentido antihorario, el Falun emite energía. Este puede rectificar las condiciones anormales de quien lo posee, ofreciendo salvación para uno mismo y para los demás. El Falun está siempre girando, sin importar bajo qué condiciones, el Falun gira de acuerdo a su propia ley de movimiento, la cual le permite al practicante estar en estado de práctica durante las 24 horas del día. Es decir, aunque el practicante no esté practicando constantemente, el Falun continuamente está refinándole a él. Esto es llamado la ley refina al practicante. Esta es una de las características más sobresalientes de Falun Dafa. En el presente, entre todos los sistemas de cultivación dentro del país y en el extranjero, solamente Falun Dafa ha solucionado el problema de no tener suficiente tiempo para la práctica debido al trabajo, los estudios y la vida diaria. Practicando Falun Dafa, un practicante puede ascender al nivel más alto de cultivación al alcanzar su asimilación con el universo. Primer ejercicio. Buda mostrando las 1000 manos. Buda mostrando las 1000 manos es el primer juego de ejercicios de Falun Dafa. El objetivo principal de este ejercicio es el estiramiento para abrir todos los canales de energía. Los principiantes pueden acumular energía rápidamente después de practicar este ejercicio, y los practicantes veteranos pueden elevar muy rápidamente su nivel.
Desde el principio, este ejercicio puede permitir que los practicantes practiquen a un nivel muy alto y que abran todos sus canales de energía muy rápidamente. Los movimientos de este ejercicio son muy simples. La Gran Vía se caracteriza por su simpleza y facilidad. Aunque los movimientos son simples, en lo macroscópico, estos controlan todo lo que se desarrollará por medio de la práctica del ejercicio entero. Cuando uno esté aprendiendo y practicando Buda mostrando las mil manos, su cuerpo puede sentir calor y tener una sensación especial de existencia de energía muy fuerte. Esto es causado por el estiramiento y el abrir de todos los canales de energía del cuerpo entero. Su propósito es abrir las áreas donde la energía está bloqueada, permitiendo que la energía circule fluida y libremente. Estimular la energía dentro del cuerpo y debajo de la piel para circularla vigorosamente, absorbiendo así una gran cantidad de energía del universo. Al mismo tiempo, estos movimientos permiten a los practicantes entrar rápidamente en el estado del campo de energía de Qigong. Este ejercicio es practicado como el ejercicio base de Falun Dafa y usualmente se practica primero. Este es uno de los métodos para reforzar la práctica de cultivación. Es preferible hacerlo 3 veces seguidas. Veámoslo separados a la anchura de los hombros. Mantén el cuerpo entero relajado pero no flojo. Doble levemente las piernas, curvando naturalmente un poco las rodillas y la cadera. Encoja levemente la mandíbula inferior. Toque la punta de la lengua contra el paladar. Mantenga un pequeño espacio entre los dientes. Cierre ligeramente los labios y cierre los ojos. Presente una cara bondadosa y serena. Las dos manos siguen el mecanismo de energía. Al practicar el ejercicio, mantenga las manos en la posición de loto o jiejin. Siga esta misma preparación para los otros ejercicios. Una las dos manos. Mantenga las palmas mirando hacia arriba. La punta de los pulgares se tocan ligeramente. Sobreponga los 4 dedos de una mano sobre la otra. Para el género masculino, la mano izquierda va encima. Para el género femenino, la mano derecha va encima. Forme una figura ovalada y manténgala en el área del abdomen inferior. Mantenga ambos brazos ligeramente hacia adelante y suspenda los codos para mantener ahuecadas las axilas. Durante los ejercicios, las manos están a no más de 10 centímetros del cuerpo. Lentamente suba las manos desde la postura de jiejin. Mientras está subiendo las manos, enderece gradualmente las dos piernas. Al subir las manos hasta el frente de la cabeza, sepárelas y gradualmente gire las palmas hacia arriba. Mantenga las palmas hacia arriba sobre la cabeza, mientras los dedos de las dos manos se apuntan mutuamente. En este momento, estire la cabeza hacia arriba, empuje firmemente los pies hacia la tierra y enderece el cuerpo. Empuje fuertemente hacia arriba con la base de las dos manos y estire todo el cuerpo aproximadamente 2 o 3 segundos. Después relaje de inmediato el cuerpo entero. Gire simultáneamente ambas palmas hacia afuera con un ángulo de 140 grados haciendo una forma de embudo. Estire las muñecas y mueva las palmas hacia abajo. Baje las palmas y encárelas al pecho con una distancia de no más de 10 centímetros. Al llegar al área del abdomen inferior, gire las palmas para que la parte posterior de esta se mire. Luego suba las manos hasta el pecho en Hershe o juntando las manos enfrente del pecho. Al hacer Hershe, mantenga respectivamente bien pegados los dedos y las bases de las palmas. Suspenda los codos con los dos antebrazos formando una línea recta. Separe las manos como si sostuviera una esfera y gírelas en direcciones opuestas. El género masculino gira la mano izquierda hacia el pecho. El femenino gira la mano derecha hacia el pecho, para que la mano izquierda esté por encima para el masculino y la mano derecha esté por encima para el femenino. Después, extienda la mano y el antebrazo diagonalmente hacia arriba. La palma debe mirar hacia abajo y estírelas ligeramente más alto que el nivel de la cabeza. Para el masculino, la mano derecha. Para el femenino, la mano izquierda. Todavía delante del pecho con la palma hacia arriba. Después de extender la mano, estire gradualmente todo el cuerpo. Estire la cabeza hacia arriba y empuje firmemente los pies contra la tierra.
Estírese fuertemente por 2 o 3 segundos. Relaje inmediatamente todo el cuerpo. Mueva las dos manos y Herscher enfrente del pecho. Repita los movimientos previos con la posición de las dos manos opuestas. Desde la posición de Herscher, extienda las manos hacia los lados del cuerpo formando una línea recta con los hombros. Estire gradualmente el cuerpo entero. Estire la cabeza hacia arriba y empuje firmemente los dos pies contra la tierra. Estire los brazos aproximadamente 2 o 3 segundos. Y de inmediato relaje el cuerpo entero. Mueva las manos a la posición Herscher enfrente del pecho. Separe las manos y extiéndalas oblicuamente hacia abajo y enfrente del cuerpo. Cuando los brazos están paralelos y rectamente extendidos, dejar que formen un ángulo de unos 30 grados respectivamente con el cuerpo. Estire gradualmente todo el cuerpo. Extienda la cabeza hacia arriba y empuje firmemente los pies contra la tierra. Estire fuertemente por aproximadamente 2 o 3 segundos y de inmediato relaje el cuerpo entero. Mueva las manos a la posición Herscher enfrente del pecho. Separe las dos manos y extiéndalas oblicuamente hacia abajo y a los dos lados del cuerpo. Cuando los dos brazos estén rectamente extendidos, dejarlos formar respectivamente un ángulo de 30 grados con respecto a la posición de las piernas. En este momento, extienda la cabeza hacia arriba y empuje los pies firmemente contra la tierra. Ahora, estire gradualmente todo el cuerpo con los dedos extendidos fuertemente hacia abajo. Enseguida, relaje todo el cuerpo. Retorne las manos a la posición Herscher enfrente del pecho. Separe las manos y extiéndalas con las palmas giradas hacia atrás del cuerpo, formando aproximadamente unos 45 grados. Cuando las dos manos lleguen detrás a los dos lados del cuerpo, curvar las muñecas gradualmente. Estirar la cabeza hacia arriba y empuje los pies firmemente contra la tierra. Estire fuertemente por aproximadamente 2 o 3 segundos. De inmediato, relaje el cuerpo entero. Mueva las manos a la posición Herscher enfrente del pecho. Separe las manos y empújelas hacia adelante con las palmas, los dedos apuntando hacia arriba. Mantenga los brazos y los hombros al mismo nivel. Después de poner las manos en aquella posición, los brazos deben estar rectos. Estírelos fuertemente. Extienda la cabeza hacia arriba, sujete firmemente los pies sobre la tierra y mantenga el cuerpo erguido. Estírelos fuertemente por aproximadamente 2 o 3 segundos. De inmediato, relaje todo el cuerpo. Mueva las manos a la posición Herscher enfrente del pecho. Baje lentamente las dos manos. Sobreponga las palmas en la posición del abdomen inferior, colocando la mano izquierda adentro para el masculino o la derecha adentro para el femenino. La distancia entre las palmas y entre la palma interior y el abdomen inferior es de aproximadamente 3 centímetros. Generalmente debe quedarse en esta postura de 40 a 100 segundos. Termine la postura con Yejin. Ejercicio estaca parada Falun. Sheng Hui Zheng Li, Rong Xin Qing Ti, Si Miao Si Wu. Veámosle al maestro Li enseñar el ejercicio. Preparación. Ye Jin, unir las manos de la misma forma que se indicó anteriormente.
Levante lentamente las dos manos desde el abdomen y sepárelas. Cuando las manos lleguen enfrente de la cabeza, las palmas deben mirar hacia la cara, a la altura de las cejas. Los dedos de las manos apuntan mutuamente. Los dos brazos forman un círculo. Mantenga relajado todo el cuerpo. El ejercicio Estaca Parada Falun es el segundo juego de ejercicios de Falun Dafa. Es un ejercicio parado, tranquilo y compuesto de cuatro movimientos, como si estuviera abrazando a una rueda. Los movimientos del ejercicio Estaca Parada Falun son muy simples y se requiere practicar cada movimiento por un largo tiempo. Los principiantes pueden sentir mucho peso y fuertes dolores en los brazos durante la etapa inicial. Pero después de la práctica, el cuerpo entero se sentirá relajado, sin ninguna sensación de fatiga, como después de una labor física. Mueva gradualmente las manos hacia abajo sin cambiar la postura hasta que ellas hayan llegado al área del abdomen inferior. Mantenga una distancia aproximada de 10 centímetros entre las manos y el abdomen inferior. Suspenda los codos ahuecando las axilas. Mantenga las palmas mirando hacia arriba. Sostenga las puntas de los dedos de ambas manos apuntándose mutuamente con una distancia de unos 20 a 30 centímetros, formando un círculo con los brazos. Con el incremento de la duración y frecuencia de la práctica, los practicantes pueden sentir el Falun girando entre los brazos. La práctica frecuente del ejercicio de la estaca parada Falun puede permitir que los canales de energía del cuerpo entero se abran completamente y pueden reforzar la potencia de energía del practicante. El ejercicio de la estaca parada Falun es un método de práctica comprensivo para la cultivación cuya meta es incrementar la sabiduría, elevar el nivel de cultivación y reforzar los poderes sobrenaturales. Aunque los movimientos son simples, mucho se puede lograr a través de la práctica. Subir lentamente las manos por encima de la cabeza, manteniendo la postura sin cambiarla. Cuando lleguen por encima de la cabeza, los dedos de una mano se apuntan a los de la otra mano, los brazos formando una rueda. Mantenga los hombros, brazos, codos y muñecas relajados. Cuando practique el ejercicio Estaca Parada Falun, haga los movimientos de una forma natural. Uno debe estar consciente de que se está haciendo la práctica. No se tambalee con intención. El moverse ligeramente es normal. Desde la posición de abrazar la rueda por encima de la cabeza, mueva las dos manos lentamente hacia los lados de la cabeza. Mantenga las palmas mirando hacia las orejas, con los hombros relajados y los antebrazos verticales. Cada uno de los cuatro movimientos del ejercicio Estaca Parada Falun requiere un largo tiempo de práctica. Cuanto más tiempo pueda durar, mejor serán los resultados. Sin embargo, la duración del ejercicio difiere de persona a persona, dependiendo de la resistencia de cada uno. Sobreponga las manos enfrente del área del abdomen inferior. La postura es igual a la del ejercicio anterior. Ejercicio 3. Penetrando los dos extremos cósmicos. Penetrando los dos extremos cósmicos es el tercer juego de ejercicios de Falun Dafa. Esta práctica es para mezclar e intercambiar la energía entre el cosmos con la del cuerpo humano. Una gran cantidad de energía será intercambiada. En un tiempo muy corto, un practicante puede expulsar los desechos materiales de su cuerpo y luego atraer una gran cantidad de energía del cosmos con el fin de purificar su cuerpo y hacer que alcance lo más rápido posible el estado de cuerpo blanco puro. Mientras tanto, el ejercicio también puede abrir todos los canales en el tope de la cabeza y los pasajes debajo de los pies.
Antes de practicar este ejercicio, imagínate como si tu cuerpo tuviera dos barriles vacíos, gigantes e incomparablemente altos, entre el cielo y la tierra. La energía del cuerpo sigue el movimiento de las manos. Cuando las manos se mueven hacia arriba, la energía sale expulsada del tope de la cabeza directamente hacia el cenit del cosmos. Cuando las manos se mueven hacia abajo, la energía sale a través de la planta de los pies hacia el nadir del cosmos. Con el movimiento de las manos, la energía retorna al cuerpo desde el cenit y desde el nadir del cosmos. Un solo movimiento de las manos hacia arriba y hacia abajo es contado como una sola vez. Después de completar el movimiento de mano simple, haga el movimiento de mano doble por 9 veces. Luego, gire el falun o rueda de la ley 4 veces en el abdomen inferior para que circule la energía del exterior hacia el interior del cuerpo. Ahora el maestro Li nos demuestra el ejercicio. Jie Jin. Hersher. En posición Hersher, juntando las manos frente al pecho, comience con el movimiento de mano simple hacia arriba y hacia abajo alternadamente. El género masculino debe subir primero la mano izquierda hacia arriba. El femenino debe primero subir la mano derecha. La mano sube gradualmente por el frente lateral de la cabeza hasta arriba de esta. Mientras tanto, la mano derecha para el masculino y la mano izquierda para el femenino se debe bajar lentamente. Las dos manos suben y bajan alternadamente. Durante el ejercicio, mantenga las dos manos mirando el cuerpo y conservando una distancia de no más de 10 centímetros entre las palmas y el cuerpo. La mano se mueve hacia arriba y hacia abajo, siguiendo el mecanismo de energía. Un movimiento hacia arriba y hasta abajo es contado como una sola vez. Mueva las manos un total de 9 veces. Durante el ejercicio, mantenga todo el cuerpo relajado. En la novena vez del movimiento de mano simple hacia arriba y hacia abajo, es decir, cuando la mano izquierda para el masculino y la mano derecha para el femenino está arriba, se debe subir la otra mano para que ambas manos estén arriba. Luego se deben mover ambas hacia abajo simultáneamente. Durante el movimiento de mano doble hacia arriba y abajo, mantenga las palmas de las dos manos mirando al cuerpo con una distancia aproximadamente de no más de 10 centímetros. Un movimiento hacia arriba y un movimiento hacia abajo es contado como una sola vez. Esto se debe hacer un total de 9 veces. Después de completar la novena vez del movimiento de mano doble hacia arriba y hacia abajo, bajar las manos hasta llegar al área del abdomen inferior. Se debe girar el falun en el área del abdomen inferior con la mano izquierda en el lado interior para el masculino y con la mano derecha en el lado interior para el femenino. Mantenga una distancia de aproximadamente 3 centímetros entre las dos manos y entre la mano interior y el abdomen inferior. Mirándolo desde enfrente, haga girar el falun 4 veces en el sentido horario, a fin de girar la energía del exterior hacia el interior del cuerpo. Al girar el falun, procure que los movimientos de las dos manos se hagan dentro del recinto del abdomen inferior. Jie Jin. Ejercicio 4. Circulación celestial falun. La circulación celestial Falun es el cuarto juego de ejercicios de Falun Dafa. Practicar este ejercicio permite que la energía del cuerpo humano circule por todo el cuerpo.
En vez de ir solo por uno o varios canales, la energía circula desde todo el lado yin al lado yang una y otra vez sin cesar. Este ejercicio es muy superior a las prácticas comunes para abrir canales de energía o abrir la gran circulación celestial o la pequeña circulación celestial. La vía del ejercicio circulación celestial Falun es un ejercicio intermedio de Falun Dafa. Sobre la base de los tres ejercicios previos, el practicar este ejercicio puede abrir los canales de energía del cuerpo entero rápidamente, incluyendo la gran circulación celestial. Así la energía puede circular gradualmente por todo el cuerpo, desde arriba hasta abajo. La característica más sobresaliente de este ejercicio es el usar la rotación del Falun para rectificar todas las condiciones anormales del cuerpo humano, para que la energía dentro de todo el cuerpo pueda circular libre y fluidamente. Cuando se ha llegado a este estado, el practicante habrá llegado a un nivel muy alto de cultivación, que es la ley dentro del mundo triple. Las personas bien fundadas en todas las virtudes ya pueden entrar en la cultivación de la gran ley. En este momento, su potencia de energía y poderes sobrenaturales crecerán dramáticamente. Los movimientos se deben practicar despacio, fluidos y suavemente, moviendo las dos manos siguiendo el mecanismo de energía. Veámosle al maestro Li cómo nos enseña este ejercicio. La preparación es igual a los ejercicios anteriores. Jie Jin. Hershe. Hay que separar las dos manos de la posición Hershe. Luego hay que moverlas hacia abajo al abdomen inferior con las dos palmas dirigidas hacia el cuerpo. Mantengo una distancia entre las manos y el cuerpo de aproximadamente 10 centímetros o 4 pulgadas. Después de pasar por el abdomen inferior, hay que extender las manos hacia abajo a lo largo de los lados interiores de las piernas. A la misma vez se debe doblar la cintura hasta ponerse en cuclillas. Cuando la punta de los dedos están cerca de la tierra, mueva las manos en forma de un círculo desde el frente de la punta de cada pie hasta fuera de los talones. Luego, doblar ligeramente las dos muñecas y levante las manos por detrás de las piernas a la misma vez que se endereza el cuerpo. Cuando las manos ya no pueden ser elevadas más, hay que cerrar los puños ahuecándolos y traer las manos hacia adelante por debajo de las axilas. Enseguida, cruce los dos brazos frente al pecho. No hay ningún requisito especial para cuál mano esté arriba o cuál mano esté abajo. Es igual para ambos, el masculino y el femenino. Abrir los puños y colocar las dos palmas encima de los hombros. Mueva las palmas a lo largo del lado yang de los brazos hasta las muñecas. Al llegar a las muñecas, el centro de ambas palmas se miran una a la otra. Las manos no tocan el cuerpo. Gire las dos palmas hacia direcciones opuestas, como si mantuviese una esfera entre las palmas. Es decir, la mano exterior pasa al interior, la mano interior pasa al exterior. Luego empuje las dos manos a lo largo de los lados yin de los antebrazos y brazos superiores. Suba los antebrazos sobre la cabeza y hágalos pasar por la parte posterior de la misma, con los dedos dirigidos hacia abajo para conectar con la energía de la espalda. Luego, mueva las dos manos por encima de la cabeza, hasta ponerlas frente al pecho. Así se completa una circulación celestial. Hay que repetirla por un total de 9 veces. Sobreponga las palmas en frente del abdomen inferior. Ejercicio 5. Vía para reforzar los poderes divinos. El ejercicio Vía para reforzar los poderes divinos es el quinto juego de ejercicios de Falun Dafa. Es un ejercicio de cultivación tranquilo con propósitos múltiples. Es para reforzar los poderes divinos, incluyendo las capacidades supranormales y la potencia de energía de uno por medio de girar el Falun con las señales de manos de Buda. Para practicar este ejercicio es requerido sentarse con las piernas cruzadas.
El sentarse con las piernas doblemente cruzadas es preferible, pero con las piernas simplemente cruzadas es aceptable. Eventualmente es requerido sentarse con las dos piernas cruzadas. En este ejercicio la energía es bastante fuerte y el campo de energía alrededor del cuerpo es muy grande. Los movimientos siguen el mecanismo de energía implantado por el maestro. Al practicar la vía para reforzar los poderes divinos, la mente está vacía. La subconsciencia se enfoca ligeramente en las dos palmas. Las palmas pueden sentir calor, peso, electricidad, entumecimiento, como si sostuvieran algún peso. Sin embargo, no debes buscar intencionalmente esas sensaciones, sino simplemente dejar que aquello ocurra naturalmente. Cuanto más largo sea el tiempo de estar sentado con las piernas cruzadas, tanto mejor será el resultado. El tiempo de estar sentado así depende de la resistencia de cada uno. Mientras más largo se permanezca sentado en esta posición, cuanto más rápido crecerá la energía. Al practicar este ejercicio, procura no pensar en nada. No debes tener ninguna intención. Gradualmente, entra en la tranquilidad. Desde un estado semitranquilo, entrarás poco a poco al estado de Ding. Sin embargo, la conciencia principal debe estar consciente que uno está practicando. Yo yi wu yi, yin sui ji qi, si kong fei kong, dong jing wu yi. Veámosle al maestro Li cómo nos enseña este ejercicio. Preparación. Hay que sentarse con las piernas cruzadas y todo el cuerpo relajado, pero no flojo, la cintura erguida con el cuello recto. Encoger levemente la mandíbula inferior. Levante la punta de la lengua contra el paladar. Cierre los ojos suavemente. Debe sentir compasión en el corazón y expresar una cara bondadosa y serena. Para el género masculino, la pierna izquierda debe estar en el interior, la pierna derecha en el exterior. Es decir, primero levante la pierna izquierda sobre la derecha y luego levante la pierna derecha por encima de la izquierda. Para el género femenino es lo opuesto del masculino. Con las dos manos en posición de Ye Jin, unir las manos en el área del abdomen inferior. Procure entrar gradualmente en tranquilidad. Desde Ye Jin, suba lentamente los brazos con las manos unidas. Al elevar las manos hasta frente a la cabeza, gire gradualmente las palmas hasta arriba, hasta llegar a la posición más alta. Luego se deben separar las dos manos, haciéndolas girar hacia atrás, dibujando un arco sobre la cabeza y moviendo las manos respectivamente a los lados oblicuos de la cabeza. Enseguida, baje lentamente las dos manos, acercando los codos lo más que pueda junto al cuerpo. Las dos manos miran hacia arriba, con los dedos apuntando hacia adelante. Al hacer Shou Jin, gestura de mano, los movimientos son continuos y sin parar. Flexione las dos muñecas y crúcelas frente al pecho. El género masculino empieza con la mano derecha en el interior y la izquierda en el exterior. Se deben cruzar las manos con las palmas mirando al pecho. Al hacer los movimientos, la mano superior se mueve al interior y la mano inferior se mueve al exterior. Después de cruzar las dos manos y formar una línea recta, haga girar la muñeca de la mano exterior hacia afuera con la palma hacia arriba, dibujando la parte mayor de un arco con la punta de los dedos mirando hacia atrás. Después de cruzar las manos, gradualmente gire la palma interior hacia abajo hasta extender todo el brazo y seguidamente gire la palma hacia afuera formando un ángulo de 30 grados entre el brazo y el cuerpo. Después de mover la mano superior hacia abajo a lo largo del lado interior, mueva la mano inferior hacia arriba mientras se hace girar la palma hacia el exterior. Los movimientos de las manos comprenden el cambio de la mano izquierda y la mano derecha como el de la primera señal de mano, pero las posiciones de las manos son opuestas. Al acabar la segunda señal de mano, la muñeca izquierda debe estar extendida para el masculino, la muñeca derecha para el femenino. Ahora haga girar las palmas hacia el cuerpo. Después de cruzar las manos frente al pecho, haga bajar la palma interior hacia abajo y extiende el brazo oblicuamente hasta que la palma esté por la pierna inferior frente al cuerpo, la palma mirando hacia abajo. Al mismo tiempo, suba la otra mano y haga girar la palma delante del hombro, izquierda para el masculino y derecha para el femenino, con los dedos apuntando hacia el frente. Intercambie las gesturas de mano con el movimiento anterior para hacer la cuarta señal de mano. Del género masculino, levanta la mano izquierda hacia arriba, el femenino levanta la mano derecha hacia arriba. Cuando los dos antebrazos llegan al pecho, se debe formar una línea horizontal.
Separe las manos, extendiéndolas hacia los lados mientras se hacen girar las palmas hacia abajo. Mantenga las manos a nivel de la cintura, con los antebrazos y muñecas a un mismo nivel. Relaje ambas manos. Esta postura es para enviar los poderes divinos desde el interior del cuerpo a las manos y reforzarlos allí, dándole una forma esférica. Durante el refuerzo, los centros de las palmas sentirán calor, peso, sensación de energía, entumecimiento, como si sostuvieran un peso. Pero no tienes que buscar intencionalmente tales sensaciones, simplemente deja que aquello ocurra naturalmente. Mientras más tiempo se mantenga esta postura, tanto mejor será el resultado. Mantén esta posición por el mayor tiempo que puedas. Al terminar esta posición, los hombres deben mover la mano derecha hacia abajo al abdomen inferior. Cuando la mano llega a la posición requerida, colocarla por el abdomen inferior con la palma hacia arriba, y al mismo tiempo subir la mano izquierda y moverla hacia la barbilla con la palma hacia abajo. Las palmas se miran mutuamente formando una postura fija. Para el femenino es lo opuesto. El antebrazo debe estar al mismo nivel que los hombros. Esta es la postura para reforzar los poderes divinos de la forma pilar. Se requiere sentarse por largo tiempo, cuanto más largo mejor, hasta que ya no puedas más. Después de completar los movimientos fortalecedores, la mano superior dibuja un semicírculo frente al pecho hasta el abdomen inferior, formando la posición Yejin con las manos. Procure entrar en la práctica tranquila y luego Adin, tranquilidad profunda. Cuanto más tiempo se mantenga esta postura, tanto mejor será su resultado. Cuando practique el ejercicio tranquilo, no debe haber intención alguna, pero debe estar consciente de que se está practicando el ejercicio. Al momento de terminar la práctica, se debe mover las dos manos a la posición Herrscher, salir de Adin o tranquilidad profunda. Ahora vamos a empezar los ejercicios desde el comienzo. Buda mostrando las mil manos. Unir las manos, Jie Yin. Maitreya enderezando su espalda. Estirar. Relajarse. Tathagata llenando la energía por la parte superior de la cabeza. Unir las manos frente al pecho, Herrscher. Gire las manos como si sostuviera una bola apuntando hacia el cielo y la tierra. Estirar. Relajarse. Unir las manos frente al pecho, Herrscher. Gire las manos como si sostuviera una bola apuntando hacia el cielo y la tierra. Estirar. Relajarse. Unir las manos frente al pecho, Herrscher. Simio dorado separando su cuerpo. Estirar. Relajarse. Unir las manos frente al pecho, Herrscher. Dos dragones lanzándose al mar. Estirar. Relajarse. Unir las manos frente al pecho, Herrscher. Bodhisattva posando sus manos en loto. Estirar. Relajarse. Unir las manos frente al pecho, Herrscher. Arhat cargando la montaña en su espalda. Estirar. Relajarse. Unir las manos frente al pecho, Herrscher. Vajra derribando la montaña. Estirar. Relajarse. Unir las manos frente al pecho, Herrscher. Sobreponer las manos frente a la parte inferior del vientre. Unir las manos, Jie Yin.
ejercicio estaca parada Falun. Unir las manos, Jie Yin. Sosteniendo la rueda frente a la cabeza. Sosteniendo la rueda frente a la parte inferior del vientre. Sosteniendo la rueda encima de la cabeza. Sosteniendo la rueda a los dos lados de la cabeza. Sobreponer las manos frente a la parte inferior del vientre. Unir las manos. Jie Yin. Penetrando los dos extremos cósmicos. Unir las manos, Jie Yin. Los hombres suban la mano izquierda hacia arriba, las mujeres la mano derecha hacia arriba. Unir las manos frente al pecho. Arriba y abajo. 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 Arriba y abajo.
arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Mover la otra mano hacia arriba. Abajo. 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 Arriba. Bajar las dos manos hacia la parte inferior del vientre. Girar el falun 4 veces en sentido horario. Unir las manos. Jie Yin. Circulación celestial falun. Unir las manos. Jie Yin. Unir las manos frente al pecho. Hersher. Sigue el mecanismo de energía moviéndose hacia abajo. Por segunda vez, sigue el mecanismo de energía moviéndose hacia abajo. Por tercera vez, sigue el mecanismo de energía moviéndose hacia abajo. Por cuarta vez, sigue el mecanismo de energía moviéndose hacia abajo. Por quinta vez, sigue el mecanismo de energía moviéndose hacia abajo. Por sexta vez, sigue el mecanismo de energía moviéndose hacia abajo. Por séptima vez, sigue el mecanismo de energía moviéndose hacia abajo. Por octava vez, sigue el mecanismo de energía moviéndose hacia abajo. Thank you.
por novena vez, sigue el mecanismo de energía moviéndose hacia abajo. Sobreponer las manos frente a la parte inferior del vientre. Unir las manos, Jie Yin. Reforzando los poderes divinos. Ahora vamos a empezar la práctica. Unir las manos, Jie Yin. Empecemos la práctica de meditación tranquila. Mírenlo. Este universo se está moviendo. La Vía Láctea y todas las galaxias en el universo están en movimiento. Los 9 planetas están girando alrededor del Sol. La Tierra misma gira sobre sí misma. Piensen sobre esto. ¿Quién ha proveído la fuerza? ¿Quién los ha empujado? Nadie. Simplemente existe con este mecanismo de rotación. Nuestro Falun también existe con este mecanismo de rotación. Este es dado de esta manera para que pueda girar automáticamente. Lo que practicamos es inmenso. Falun Dafa está basado en la cualidad suprema del cosmos. Shen Shan Ren. Verdad, benevolencia, tolerancia. Y en la ley de evolución del universo. El Falun es la miniatura del universo. Además de esto, la característica más sobresaliente de nuestra práctica es que no cultivamos ni formamos un elixir. Nosotros cultivamos un Falun en el área del abdomen inferior. Sin embargo, te tomaría mucho tiempo formar este Falun por tu propia cuenta. De acuerdo a los maestros, ha tomado innumerables generaciones para formarlo. Durante mi lectura, yo implantaré un Falun en los practicantes. Yo personalmente lo pondré en el área de su abdomen inferior. Una vez que esté implantado el Falun, este girará constantemente y puede colectar la energía del universo por sí mismo. Cuando gira hacia el interior, en sentido horario, colecta energía del universo y luego lo transforma para proveer la energía necesaria a diferentes áreas del cuerpo de uno. Luego cambia de sentido. Cuando está girando en sentido antihorario, se despoja de sustancias de desperdicio transformadas del cuerpo de uno, las cuales se dispersan inmediatamente después de salir del cuerpo. Este campo puede alcanzar muy lejos, así que todo aquello que está alrededor de uno será beneficiado. Por eso hay un dicho en la escuela Buda: girando hacia adentro le salva a uno mismo.
girando hacia afuera, salva a otros. Es la salvación para uno mismo y para otros. Es la salvación para todos los seres conscientes. Falun Dafa, como dije anteriormente, resuelve el problema de tener que practicar por mucho tiempo y de extender el tiempo para la práctica. Este acorta el proceso de práctica. Quizás hayas oído de tal dicho en el budismo, el Falun gira constantemente. Esto significa que después de que yo haya implantado el Falun en los estudiantes, este girará para siempre en el área del abdomen inferior. Es decir, los estudiantes serán transformados por la energía de cultivación para siempre. No implantaré solamente el Falun, sino que también muchos otros mecanismos y grandes canales de energía en el exterior y en el interior de tu cuerpo. Todos los mecanismos de movimiento son automáticos. Estos forman un conjunto entero. Todos tienen su raíz en el Falun. Mientras que el Falun no pare, ninguno de ellos parará. Así se vuelve la ley refinando al practicante. Aun cuando tú no estés practicando, todavía estás siendo refinado por la ley. Digamos que tienes que ir a trabajar y tienes que dormir. Todavía estás en práctica. Todavía estás siendo cultivado por la energía de cultivación. El Falun no para, ni tampoco los mecanismos de energía. Ellos están siempre transformándote. Ninguna de las otras prácticas tienen esto. Esta es la práctica más especial entre todas las prácticas en este tiempo presente. Falun Dafa ha resuelto el problema de la carencia de tiempo para la práctica entre la gente común, particularmente para quienes trabajan. Dado que el Falun está girando sin cesar las 24 horas del día, este trae un estado en el cual la energía de un practicante se incrementa muy rápidamente. Con una práctica ordinaria, una persona se cultiva lentamente a lo largo de su vida. Los requisitos no son muy altos, entonces su paso es lento. La nuestra asciende desde el principio. Esto acelera la práctica. Por eso, esta práctica tiene requisitos más altos para el Xinxin o naturaleza de corazón o de la mente, de los practicantes. Hay dos razones por las cuales, a pesar de que uno haya practicado por un largo periodo de tiempo, su energía de cultivación aún no se haya incrementado. Primero, ellos no ponen énfasis en la cultivación de su Xinxin. Existe un principio en este universo. Este principio es el más elevado y supremo del universo. Es Shen Shan Ren, verdad, benevolencia, tolerancia. Es demasiado inmenso para exponer este principio, pero puede ser resumido en tres palabras. Estas son Shen Shan Ren. Como tú sabes, para ser un practicante, tienes que estar por encima de una persona común. Tienes que ser una buena persona. Entonces, si quieres ser una persona buena, tienes que asimilarte a esta cualidad cósmica. Si no te asimilas a esta cualidad, no ascenderás. Está garantizado que no ascenderás. La ley ha sido expuesta a todos por el maestro, y también todos los cinco juegos de ejercicios han sido enseñados. Ahora, el cómo cultivar y cómo practicar es la responsabilidad del practicante. Aquellos que solamente practican los movimientos sin cultivar su Xinxin o naturaleza del corazón o de la mente, no son todavía discípulos de Falun Dafa. Solamente aquellos que practican los ejercicios y al mismo tiempo cultivan su Xinxin de acuerdo a la gran ley o Dafa y que son estrictos consigo mismos, son considerados discípulos de Falun Dafa. Cuando los practicantes sean capaces de comprender la gran ley en una forma cabal, puedan despertarse profundamente a su significado, mantengan bien su Xinxin, practiquen diligentemente la cultivación genuina y sean capaces de soportar la dificultad de las dificultades y de tolerar lo que es difícil de tolerar, ellos seguramente podrán obtener el estado de fruto correcto. El Falun gira constantemente. La ley Buda es infinita.